Aquí estamos con todos ustedes, Gilberto González y León Telandino, para seguirles llevando. Vamos al punto a través de Diamante 23. Miren, yo les voy a dejar aquí un mensajito como el de Hugo Sánchez. Llegando y dando like, con más brillo que el béisbol cómico de los Chili Peppers. Fuiste profundo, Hugo. Pero llegando y dando like con la jugada de rutina, sí, aquí. ¿Viste lo de los Chili Peppers? Yo no sé de qué me están hablando. Mira, eso tiene... ¡Wow, Hugo! De verdad, de verdad, de verdad. Que bueno, yo espero que Hugo sea caballo para cuando nosotros vayamos a Atlanta, ustedes, él se porte caballo y ustedes tengan una conversación de este tipo de niveles. Mira, si ustedes no lo han visto, señores, y Hugo sabe, y Hugo, puedes dar ahí tu opinión sobre eso, de lo que voy a decir, ya Hugo sabe. Si ustedes no lo han visto, busquen un equipo en las redes sociales que se llama los Tri-City Chili Peppers. Juegan en una liga independiente. Mientras hay equipos que están viendo el éxito de los Savannah Bananas, y a mí particularmente no me hace clic. No me... O sea, es un show. Es un show. Pero tampoco comulgo con la locura que hay aquí en los Estados Unidos donde se presentan a jugar los Savannah Bananas sold out. O sea, es más caro ver a los Savannah Bananas que ver a los Yankees. A Yankee Boston. Sí, seguro. Claro. O sea, hay entradas de los Savannah Bananas de $600 y $700 y la gente los paga. Hay entradas de Savannah Banana al mismo precio que están las entradas para las finales de la NBA. Correcto. Ahorita, de este año. Bueno, ahorita, las que van a empezar ahora van a jugar esta semana en Fenway Park y se espera un sold out, un lleno completo en Fenway Park. Entonces, bueno, ya sabemos los Savannah Banana, que es un show estilo los Globetrotters en béisbol. Que, por cierto, el venezolano... ¿Un venezolano en el Savannah Banana? Sí. Acaban de firmarlo. ¿Cómo se llama? Chicos, se me olvidó. El muchacho que... Daniel Brito. Daniel Brito. El que le dieron el pelotazo que juega con las Águilas. No. Ficha de las Águilas. No, pero no le dieron un pelotazo. Él se tuvo... El desmayó. Un desmayo. Bueno, a él lo dejaron libre. Y lo firmaron un equipo, o sea, las Savannah Bananas han hecho equipos filiales para poder jugar en contra de ellos. ¿Entiendes? Okay. Están los Savannah Bananas y están otros equipos que juegan en contra de los Savannah Bananas, el Banana Ball. ¿Okay? ¿Ok? Porque los Savannah Bananas tienen que tener un rival. Bueno, uno de los rivales de los Savannah Bananas, que pertenece a la misma organización, son el equipo se llama los Bomberos, los Firefighters. Y él ahora está jugando a la tercera base para los Firefighters. Son peloteros profesionales. Bueno. Sí, entonces saludos a Daniel, que siempre está pendiente de nosotros en las redes sociales. Mira, y yo entiendo lo de los Savannah Bananas, pero los Tri-City Chili Peppers han ido más allá y le pusieron luces negras, luces moradas de reflejo en las torres del estadio. Miren esto. Y están jugando con uniformes fosforescentes y una pelota fosforescente y juegan un interescuadra de exhibición y juegan con todo el mundo. Han jugado ya dos partidos con el estadio lleno, con las luces apagadas y juegan béisbol cósmico. Todo en fosforescente, los bates, la pelota, los guantes y los peloteros. Miren las luces. Excelente esta iniciativa. Y el público ha respondido de forma increíble. Béisbol profesional de Liga Independiente. Todos los peloteros son profesionales. Y bueno, un tremendo espectáculo. Sí, el béisbol cósmico. Mira tú, con razón, ¿ves? Qué bueno que Leo está más actualizado que yo y pudo responder al comentario de Hugo. Sí. Siempre tienen el equipo verde y el equipo rojo, como que es. Y juegan entre ellos. Este fin de semana jugaron y fue todo un éxito. Los fanáticos también todos con ropa que brilla en la oscuridad. Bueno, seguimos. Está bien, buenísimo, ¿no? Buenísimo esto, de verdad que está bien interesante. Voy a tener que ponerme más al día con esto.